Eusko jaularitzak erabat gaitsetzi nahi ditu Europan azken orduetan izan diren atetatu terroristak. Nazio batuek gaurkoa elkartasunaren nazioarteko eguna izendatu duten honetan, Eusko jaularitzak bere elkartasunik beroena elarazi nahi die atentatu hoietako biktimen zenitartekoei. Erasotu dituzten herrialdeetako biztanlei elkartasun eta maitasun mezua helarasi nahi diegu bizitzaren eta gisa duintasunaren aurkako atentatu hoienengatik. Berriro diogu, defentsa eta segurtasun bateratuko politika bat behar dugula Europaren baitan. Euskadik indarkeria eta terrorismoa jasan izan dituenez, bertsie egin nahi du gaur giza eskubideen, pertsonen duintasunaren eta bakean eta askatasunean bizitzearen aldeko apostu irmoa. El gobierno vasco muestra su más enérgica repulsa por los atentados terroristas cometidos en Europa en las últimas horas. Hoy, Día Internacional de la Solidaridad de Naciones Unidas, el gobierno vasco transmite a las familias de las víctimas de estos atentados su más sincera solidaridad. Extendemos nuestro mensaje de solidaridad y afecto también a la ciudadanía de los países atacados por estos atentados contra la vida y la dignidad humana. Reiteramos la necesidad de una política europea de defensa y seguridad común. Euskadi, que ha padecido también la violencia y el terrorismo, quiere hoy afirmar su apuesta en defensa de los derechos humanos, la dignidad de las personas y la convivencia en paz y libertad. Gobernuak beste alde betetik, kontuen Euskal Epaitegia aldatzeko lege proposamenaren aldeko iritzia emandu gaurko jaularitza bileran. Alderdi populararen ekimenaren bidez, Eusko legebiltzarraren mende dagoen erakunde horren funtzionamendu araubidea aldatu nahi da lege proposamen honen bitartez jaularitzaren ustez, Eusko legebiltzarraren kontrolpean dagoen erakundea izanik, hori zeda zuzen ere, legebiltzarra bera alderdi politikoek egin nahi dituzten aldaketak proposatu, eztabaidatu eta bere kasuan adosteko foro egokia. El gobierno ha emitido hoy criterio favorable a la proposición de ley de modificación del Tribunal Vasco de Cuentas. La iniciativa se trata de una iniciativa del Partido Popular que pretende modificar el régimen de funcionamiento de esta institución que depende del Parlamento Vasco. El gobierno considera que precisamente por ser un órgano creado por el Parlamento Vasco, que se sitúa y funciona bajo su control, es este el parlamentario el foro adecuado para proponer, debatir y en su caso acordar cualquier modificación. que quiera realizarse en el texto articulado de la ley. Beste alde batetik, gaur onartu ditugu 2017ko Euskadiko aurrekontu orokorrak egiteko jarraibide ekonomikoak. Ogasun eta ekonomia zailburua daukagu gaur gurekin, Pedro Azpiazu, eta beraren eskuetan utziko dugu, jarraibide ekonomiko hauei buruzko zehaztasunak ematea. Hoi, Hemos aprobado también en el Consejo de Gobierno las directrices económicas para la elaboración del presupuesto general de Euskadi correspondiente al ejercicio 2017. Nos da los detalles sobre las directrices económicas el Consejero de Hacienda y Economía que hoy precisamente comparece con nosotros con esta específica finalidad. y a ver, tema es da en la burra y sango. E, urte, urterako euskal autonomia erkideko aurrekontu orokorrak egiteko jarraibide ekonomikoak. 2000 mazazpiko aurrekontu proiektua egiteko jarraibide ekonomikoak lau ataletan egituratzen dira. Lehen biziko atalak jaurlaritzaren ekintza zer testu inguruan garatzen den aztertzen du 2016 ko politikak eta horrekontuak balditzatuko baititu horrek, atal horren barruan Euskadik 2008an eta amaz izango duen testu inguru makroekonomikoa zehazten da. Eta aurre kontu kortasun, markoaren implikazioak jorratzen dira. Irugarren atalat da luzeena eta bertan gobernu ek, ekintzaren helburu estrategikoak jasotzen dira. Jarduera eremuz, eremu aztertuta. Askenik, Bimiretamás, Aspico, Contu, Aquegítico, Auricontu y Dispidiak se dirá. Hoy, como decía, hemos aprobado en el Consejo de Gobierno las directrices económicas para la elaboración de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2017. Estas directrices se estructuran en cuatro apartados en los que se analizan el entorno en el que se desarrolla la acción de Gobierno, se perfila el contexto macroeconómico en el que se, previsiblemente se desenvolverá Euskadi en los años... 16 y 17, se abordan las implicaciones del marco de estabilidad presupuestaria, se contemplan los objetivos estratégicos de la acción de gobierno y, finalmente, se incluyen los criterios presupuestarios para la confección de las cuentas del año que viene. Las previsiones apuntan hacia un crecimiento económico mundial que será en 2017 similar o ligeramente superior al de 2016. En general es previsible que los países desarrollados crezcan a un ritmo estable pero modesto y que algunos emergentes desaceleren su empuje. En lo que a la zona euro se refiere, las previsiones han mejorado ligeramente, aunque sigue pesando que su ritmo de crecimiento se mantendrá en valores relativamente modestos, del orden del 1,7%, a pesar de que los vientos de cola Bajos precios de petróleo, política monetaria expansiva y eurodebil siguen favoreciendo el crecimiento. Algunas de las incertidumbres que se ciernen sobre esta área provienen de las crisis de los refugiados, los tipos de interés negativos que ha traído la política expansiva del Banco Central Europeo, la política de austeridad y el abandono de la Unión Europea por parte del Reino Unido. Según el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento del producto bruto en el Estado español se situará en el año 2016 en el 3,1%, muy por encima de la media europea. Sin embargo, también se prevé una importante, digamos, eh, ralentización para el año que viene, situando esta tasa en el torno al 2,2%. Este contexto internacional nos lleva a un escenario macroeconómico de suavización, también en el crecimiento para la economía vasca. En estos momentos se prevé un crecimiento del producto bruto, yo creo que esto es además un dato que todavía no se ha hecho público, del 3% para el año 2016 y del 2,3 en 2017. Hemos revisado una décima al alza de la previsión tanto del año 2016 como del 2017, con un incremento del nivel de empleo del 1,8 y del 1,7 respectivamente. Esto hará que la tasa de paro al menos a nivel medio de cada año se sitúe en el 13,7 este año y en el 12,2 como media el año que viene. Nasio arteko testu inguru horrek askunde bareko agertoki makroekonomikoa... batera darama euskal ekonomia. Une hauetan aurre ikusten da balio obarne produktu gordina 2016an euneko 3 hasiko dela eta datoren urtean 2,2. Enpleoa berriz, 2008an, esan dutenez, bat koma sortze, euneko bat koma sortze askundea izango da, eta datorren urtean bat punto zazpi. 2008ko horrekontuek bat etorri behar dute, deskribitatuko agertoki ekonomioko eta aldi berean eusko jalaritzaren bi helburu hauek erantzun behar diete. Pertsonen oinarrizko, Bearrak, Asetzea, Eta Asten, Jarrecheco, Eta Empleua, Sorceco, Acuyu y Satea. El presupuesto del 2017 debe ser coherente con este escenario macroeconómico y responder al doble criterio del Gobierno vasco de garantizar, por un lado, la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y actuar como palanca de crecimiento y creación de empleo. En Euskadi la senda contemplada en el marco regulatorio europeo también prevé un objetivo de déficit del 0,6% del PIB para el año 2017 y del 0,3, 0,6 sí, para el 2017, del 0,3 para el 2018 y una estabilidad del 0% el año 2019, tal y como acordamos el ministro de Hacienda y yo mismo hace unos días en Madrid. Bien, más explicó, Gaituta ko, ekin sek, rot, turik, egon beharko dute, goberno aren, leen tasun, bicocharekin, auda, ascunde aren, eta empleo, sorse aren sustaz, lanak egite eta personen, oñaresco, bearrac, asetse aren, bermal, salle, isate La competitividad constituye la fundamentación más sólida para el crecimiento de la creación de empleo, nuestra máxima prioridad. Y uno de los pilares sobre los que sustenta la competitividad es la internacionalización. Por eso el Gobierno vasco seguirá apoyando la estrategia Basque Country, que tiene un carácter integral y que contempla los intereses multisectoriales de Euskadi. En este ámbito tienen cabida otras áreas como la educativa, la sanitaria, la cultural o la medioambiental. Escoja la aritraje Bas Country, Estrategia Integra Duena, el Sector Duena. El Gobierno seguirá impulsando a su vez la Estrategia de Innovación definida en el Plan de Ciencia y Tecnología Euskadi 2020 y a la industria que tiene un lugar destacado en las políticas estructurales de competitividad. Este apoyo al sector industrial se verá acompañado. del apoyo a otros sectores de actividad como el comercio, la hostelería, el turismo y el sector primario como vertebrador del territorio y como proveedor de alimentos de calidad. Jaurlaritzak, jaurlaritzak egingo du Euskadi 2000 eta hogei zientzia, teknologia eta berrikuntza planean zehaztutako berrikuntza estrategia bultzatzen. El gobierno asko seguirá ofreciendo una respuesta de apoyo integral a las personas emprendedoras y desarrollará los instrumentos de apoyo recogidos en la Ley Vasca de Apoyo a las Personas Emprendedoras. En 2017 vamos a seguir desarrollando medidas financieras de apoyo al tejido empresarial, tanto para proyectos de inversión generadores de empleo como para circulante, para la financiación del comercio exterior y para estructurar vi empresas viables en dificultades, ayudando a las organizaciones a diseñar entornos de colaboración favoreciendo la participación de los trabajadores. En el marco de la Estrategia Vasca de Empleo 2020, los presupuestos prestarán especial atención a las políticas públicas que favorezcan la integración en el mercado de trabajo de la juventud y de los colectivos socialmente más desfavorecidos, así como el fomento de medidas que faciliten la conciliación laboral y familiar. Las personas son el eje fundamental sobre el que pivotan todas las políticas y actuaciones del actual Gobierno. Y por eso, los presupuestos de 2017 atenderán las líneas de actuación y prioridades definitivas en el Plan de Salud 2013-2020. Vimita sí. Masaspi, coabre contuec, vimita Mairu, vimita Ogei, al osasun planan esarritaco jardunbide eta leentesun jarraituko dituste. La educación constituye el segundo de los pilares esenciales del modelo vasco de protección social. Los presupuestos de 2017 apoyarán el plan de mejora del sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2015-2020 y el desarrollo de las estrategias de educación en áreas como la formación profesional, la universidad y las actuaciones en política lingüística y la promoción de la cultura. Continuará también el Gobierno vasco otorgando a la Euskera la dimensión económica y social que tiene. Apostamos también por garantizar los servicios sociales y mantener las ayudas sociales, tanto en el ámbito del sistema de garantía de ingresos para la inclusión social y el apoyo a las familias. Euskadi mantendrá su perfil social de sociedad perdón, igualitaria con indicadores de pobreza y desigualdades inferiores a los de la Unión Europea. Zerbitzu soziala bermatuko ditugu eta gizarte laguntzak mantendu. Batetik eta diru sarreren sistema bermatuz eta bestetik gizarterako laguntzak eta familien laguntzak bultzatuz. Vivimos un momento de preocupante envejecimiento poblacional y el gobierno vasco desarrollará un pacto de país por la infancia y la familia. Esko jaloaritzak aurrak eta familiak babesteko herrialde itun bat garatuko du. Solo aquellos países que han apostado firmemente por estas estrategias han sido capaces de hacer frente a las crisis de natalidad y corregir su pirámide de población. A mí para concluir esta intervención, decir que en lo relativo a los criterios presupuestarios, la determinación de los ingresos corrientes se ha considerado teniendo en cuenta las aportaciones de las diputaciones forales establecidas en el Consejo Vasco de Finanzas del mes de octubre. Por su parte, las retribuciones del personal funcionario serán las que se determinen en el área de presupuestos generales para el año 2017 y los gastos de funcionamiento financiarán el mantenimiento de los servicios públicos esenciales. En lo que se refiere a los gastos de inversión, se determinarán los créditos necesarios que permitan continuar con obligaciones derivadas de ejercicios anteriores, priorizando aquellos que actúen como palanca de crecimiento y que impulsen la creación de empleo. Por otro lado, no se contempla la creación de nuevos organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas y fundaciones ni consorcios. Da que ya ves, es que ricas con la noche. Es que ricas con buru, me manda Bueno, tarain, eh, prentza jarraituko dugu, eta gaurko jaularitza bileran beste gai garrantzitsu bati buruzko akordio hartu dugu baita ere. Euskadiko Justizia Administrazioa modernizatzearen ikuspuntuti garrantzi handia daukan e, obra bat egiteko baimena e, eman dugu gaurko jauraritza bileran. Horri buruzko zehaztasunak emateko gurekin daukagu baita ere lan eta justiziako zailburua den Maria Jesus San Jose eta berak emango bizkigu horri buruzko zehaztasun guztiak. Bueno, la sesión de hoy hemos adoptado también una Un acuerdo importante desde el punto de vista de la modernización de la Administración de Justicia. Concretamente, hemos autorizado la realización de unas obras que se desarrollarán sobre, durante los próximos años para la construcción de la sede de la Fiscalía de Vizcaya en Bilbao. Para dar los pormenores de este trabajo, de esta obra, eh, comparece hoy con nosotros la consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús José, a quien cede inmediatamente la palabra. Buenos días. Eh, bueno, como decía el consejero, eh, eh, el Consejo de Gobierno ha autorizado en su sesión de hoy la contratación de las obras de rehabilitación y, ampli y ampliación del edificio sito en la calle Nau, número 9 de Bilbao, por un importe de 10.897.655,66 eh, euros, en la que es la mayor inversión de este Departamento de Justicia en infraestructuras para esta legislatura dicho edificio propiedad del Gobierno Vasco y que en su día ocupó la Cámara de la Propiedad de Vizcaya y más recientemente el Servicio Vicilagún, se convertirá en la sede de la Fiscalía Provincial de Vizcaya, excepto de la sección de menores que por su especial operativa de permanecer en el Palacio de Justicia de Barroeta Aldamar. Se toma la decisión de trasladar la Fiscalía Provincial de Vizcaya a esta nueva sede ante el estado de saturación de los edificios judiciales de Bilbao, los Palacios de Justicia de Albia, Buenos Aires y Barroeta Aldamar que hace imposible abordar en los mismos las obras necesarias para eh, su adaptación a los esquemas organizativos de la nueva oficina judicial, así como eh, la, la sucesiva creación de, de nuevos órganos judiciales en la villa. Esta actuación conlleva la demolición del edificio y su reconstrucción y ampliación, duplicando su superficie construida que pasará de los actuales 2.406,47 metros cuadrados hasta los 4.987,19 metros cuadrados. Está previsto que las obras se prolonguen durante 42 meses, por lo que se estima que la nueva sede de la Fiscalía Provincial de Vizcaya estará este operativa a finales de 2020. Eh, el nuevo edificio se estructurará de la siguiente manera. Las oficinas con mayor afluencia de público se localizarán próximas al acceso, eh, las de los cargos institucionales en las plantas que se ubiquen y el resto de plantas sobre rasantes se destinará a despachos. Eh, las cuatro nuevas plantas de sótano se dedicarán a archivos y usos de servicio y el bajo cubierta se dedicará a salón de juntas. Esta medida, la mayor inversión del Departamento de Trabajo y Justicia al Gobierno Vasco en esta legislatura refuerza el compromiso de este Gobierno y, por tanto, de esta consejera en su apuesta por dotar de medios y espacios apropiados eh, a, la, a la justicia de es que es que Penagatic. Bueno, jarruaritza bilerari dagokion informazioa emanda dago, zuen eskuetan dago orain, galderarik e, egitea, horrela nahi baldin bau zuen. Sí, yo quería preguntar al consejero Azpiazu, eh, teniendo en cuenta eh, de cara año que viene que las previsiones de ingresos tampoco es que sean muy bollantes, si, si espera algún, alguna dificultad en torno a la financiación para poder afrontar los gastos eh, de los servicios públicos, Y luego, por otro lado, también el hecho de que vaya a haber prórroga en los primeros eh, compases de 2017, si eso le va a generar al Gobierno algún, algún problema. No, en principio, como sabéis, la prórroga está establecida en la propia ley de presupuestos, eso no va a generar ningún problema porque la idea del Gobierno es remitir el proyecto al, al Parlamento en torno al día 23, a finales de febrero en todo caso. Y, bueno, luego la tramitación parlamentaria, no sé cuánto puede ser, pero será mes y medio. Es decir, que en el primer cuatrimestre, en todo caso del año que viene, tendríamos aprobados los presupuestos y esto no generaría mayor problema desde el punto de vista del funcionamiento, ¿no? eh, Los ingresos, evidentemente, los ingresos no dan muchas alegrías. Los aprobados en el Consejo Vasco de Finanzas eh, en octubre establecen un crecimiento eh, del 3, creo que el 2%, en relación a la previsión de cierre del 16. Pero si tenemos en cuenta… Las previsiones del año 2016 iniciales, el crecimiento de los ingresos es nulo. Es decir, si en su día se pensó que este año iban a crecer los ingresos un 7%, en el año 2016 lo que va a producirse es que crezca un 7%, pero sí entre el 16 y el 17. Con lo cual vamos a ver el ritmo de crecimiento, bueno, se, se reparte, va a ser en torno al 3,2. Eso por una parte tenemos que cumplir efectivamente con el objetivo de déficit del 0,6 que está o del 0, 6, pactado con, con el gobierno de Madrid por exigencias de la, de la Unión Europea y también por otra parte tendremos una restricción adicional que habrá que calcular que es la famoso límite de gasto o la regla de gasto que limita el crecimiento de gasto bueno pues a una cifra incluso inferior a la que permitiría el déficit público con lo cual Estamos sujetos a todas estas restricciones. Esto no nos va a permitir efectivamente hacer un presupuesto tan, tan alegre como el que podríamos o nos gustaría hacer, pero entendemos que va a ser un presupuesto que nos va a permitir, desde luego, cumplir con las prioridades y con lo que vayamos a establecer como objetivos prioritarios del gobierno de coalición para el año que viene. El volumen económico va a ser prácticamente igual. Al de... no, todavía, todavía no puedo avanzar las cifras porque ahora estamos iniciando un proceso que habrá que ver efectivamente no solo los ingresos que vienen de las diputaciones, habrá que ver ingresos propios, habrá que hacer los números, unos primeros números en principio para tratar de llegar a acuerdos con los departamentos, pero bueno, la verdad es que mucho, mucha no, no, no va a haber mucho crecimiento. En ese sentido, ¿va a haber un incremento por, por la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Va a haber un efecto directo en la región importante? No sé si eh, cuentan como criterio que se va a aplicar esa subida de forma automática a 1 de enero o se va a introducir algún tipo de medida correctora. ¿Con qué idea está trabajando el Gobierno? Bueno, en principio, en principio nosotros lo que hacemos es, evidentemente, respetar la ley. Hemos dicho en más de una ocasión en el propio Endacari, que hay que garantizar las prestaciones, las prestaciones sociales. Pero también es verdad, a tenor de lo que establece la propia ley municipal... Y un acuerdo del Parlamento Vasco de la semana pasada, eh, tenemos que abrir seguramente un debate, no digo para este caso, tenemos que, o, o no solo para este caso, un debate sobre la sostenibilidad de las prestaciones públicas. ¿no? Yo digo La ley lo exige y creemos que es un momento para, para que este debate se pueda producir. ¿no? En todo caso, sin que afecte negativamente a las, a las prestaciones sociales y a los derechos que los ciudadanos pudieran tener en base a la legislación actual eso quiere decir que van a aplicarlo automáticamente que se aplicará automáticamente no se va a establecer ninguna media correctora y si tiene evaluado qué impacto económico podría no esa es otra historia no lo impacto económico es otra cuestión que tenemos que efectivamente valorarlo y cuantificarlo ¿Eh? todavía no lo hemos hecho pero no es tampoco tan difícil si sabes la cifra global bueno siempre hay matices no sabiendo la cifra global aplicarlo en porcentaje no suele ser tan complicado pero aparte de eso imagino que habrá otras de derivaciones o otros otras cuestiones que también afecten a este importe entonces esas es cuestiones las vamos a analizar con, con detalle eh, Atzo lehendakaria que amaika mila milio inguruko aurrekontua zitzen egiten zuen gutxi gora bera Eh, dozen kasutan askundea hundirik ez aurten gara. Ez, euskan, es, es, es ez es esan dute moduan, handirik ez da izango. Amerika mila ba, milioi hor inguruan ibiliko da, ez? Milioi batzuk gora bera, bai hor inguruan ibiliko da askundea ez da izen goen handia, bai, esan dote moduan, lehen e, alde batetik ditit e, bueno, me, semat diru, e, eh, konzertutetik etorriko diren, horre, esan dote, iru, euneko irua edo hasiko dela, oz os, eusen gehiago, asko gehiago ez, beste alde batetik ditit beste, beste baldintza batzuk ere, ez, eta azkenean, bueno, dana kontutan hartuta, Gauzan dirik ez, Baina ni uste dut esan dute mudan neikoa izango dela gure bo, lehentasunak aurrera eramateko eta lehen urtean ja bultzada bat kada bat emoteko guke uste dut gure lehentasun nari ez. Udal legea ipatu, duzu, erkoreka jauna. Udal legea da e, eh, eh, bitariko batzorde tekniko horrek e, eh, dituen gaietako bat. Gertutik eh, jarraitzen ariko zarete bilera hori, baduzu ondori horik, emaitzarik... E, eh, Bueno, ez gaur goizean da eh, azira batxarra, oraindik ez da bukatu, eta beraz batxarraren nundik eta norakoaren inguruko berrerik ba, daukagu. Eh, han eh, gure ordezkari nagusia den zailburu ordea eh, jakitun dago, zan edut eh, batxarra maitzen denean bere ala deituko digu, batxarraren berri emateko, baina oraindik ere da bukatu, espaitut eh, deirik edo eh, komunikazio izan. Verás ser antes de aquel momento, Netán Orendix. Seguro, Enik, va a charrar que irá un gudú. consejero, consejero Aspiazú, cuando apelaba a la necesidad de ver un debate sobre la sostenibilidad de las prestaciones, ¿exactamente qué es lo que.? No, no, yo estoy diciendo que la ley de municipal y el propio acuerdo del Parlamento de la pasada semana no ha abierto la posibilidad de que haya que hacer un debate. Que no quiere decir que un debate vaya en el sentido que a lo mejor está in interpretando igual es en otro sentido. Es decir, que No estamos prejuzgando ninguna ninguna solución final. Lo que estamos diciendo es que ese debate es en relación al mantenimiento de las prestaciones y a la sostenibilidad es una cuestión realmente importante. Yo creo que en todo tipo de prestaciones sociales o en todo tipo de prestaciones públicas. De hecho, en Madrid se está poniendo en marcha, yo creo que con bastante dinamismo el pacto Toledo, ¿no? porque el tema de las pensiones es algo que también preocupa, ¿no? en función bueno, de cómo está evolucionando los ingresos, los gastos, el envejecimiento de la población y las características del mercado de trabajo. Yo creo que todo esto condiciona un debate. Yo creo que no a un debate, creo que no es positivo. Creo que es inconsciente. Creo que se deben abordar estas cuestiones. ¿no? ¿Cree que ¿Se debería desvincular del SMI la, la, la renta de garantía de ingresos? Yo ahí ni creo ni descreo. Yo lo que le digo es lo que lo que le he dicho. y Entonces veremos, es decir, tras este debate, reflexión, análisis, eh, en que poda quedar, pero, en principio, as cosas están como están. Víctor, sí, digo, bueno, a Villera, a Orreda, ez dagoela ondori Során, que es da bola a Ondor y a Olic, que, baño, a Ollabaitaxe, propostamente, a Armandú, legite a que quente arenas, gra? Sí, quente, a Percatú. Olin, 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 legebiltzarrak aporatutako legeak alik eta edukinik haundienean o gehienean defendatzea. beraz, horren ondorio ezinbestekoa da, elegite horiek bazterrean utzi beharko liatekela, eta beraz, enfin, ba, errekursorik konstituzioa usitegiaren eskuetara ezeltzea. Baina hori jaularitzaren planteamentoa da, logiko, denez, besterik ezin, ezin daiteke planteatu momentu honetan horren inguruan, ezta, Baina ikusi behar da, gobernu zentralak horren inguruan zer planteamentu egiten duen. En fin, e, negozak eta batean beti daude jarrera ezberdin bi, eta jarrera hoien artean ikusi behar da, doztasuna lortzea posiblea den alaz den. Nola nahi ere, e, bueno, guk uste dugu gauzak dauden moduan, eta e, garai berri baten aurrean gaudelakoan, Baino kez lukela e, ez lukela ulertuko batzarro erretatik adostasunik ez ateratzea. Eh guk beraz jarrerarik positiboenarekin e, itxoiten dugu batzarren ostean e, egon daiteken emaitza, eh. va entonces la reunión por lo que sabe y cómo tendría que acabar para que fuera satisfactoria para el Gobierno Vasco? Bueno, el, la reunión se está desarrollando a lo largo de la mañana, ha comenzado a primera hora y probablemente no concluirá hasta medi, hasta el mediodía. Lógicamente, mientras se desarrolla la reunión aquí en el gobierno, pues yo personalmente como consejero de gobernanza pública y autogobierno, pues no tengo información directa precisa sobre lo que está ocurriendo en el seno de la misma, ¿no? El viceconsejero de régimen jurídico, que es quien está al frente de la delegación vasca, Eh, en cuanto concluya la reunión, eh, hará una llamada, no se lo voy a ocultar, ¿no? y en eso hemos quedado, pero todavía la llamada no se ha producido y por tanto poco puede decirse sobre el desarrollo de las conversaciones. El planteamiento con el que el Gobierno vasco eh, se ha personado en la Comisión Bilateral de Cooperación es el de defender al máximo la constitucionalidad de las leyes del Parlamento vasco que han sido objeto de cuestionamiento por parte del Gobierno central. ¿no? Esto no se lo voy a ocultar. Nuestro planteamiento de entrada es el de defensa de, la, de las leyes, defensa de su constitucionalidad y, como corolario inevitable y, y clarísimo, el de la retirada de los recursos. Ahora bien, eh, estamos dispuestos y en esa actitud iba la delegación vasca a la Comisión Bilateral de Cooperación a escuchar eh, las alegaciones que pueda hacer la contraparte y, en la medida de lo posible, alcanzar un acuerdo. Yo creo que en este momento en el que parece vislumbrarse una etapa política nueva, pues probablemente la ciudadanía no acabaría de comprender que no fuéramos capaces de alcanzar un acuerdo pero en fin estamos esperando que las buenas palabras procedentes del gobierno central se traduzcan en hechos concretos y podamos materializar ver materializada esa nueva disposición a alcanzar acuerdos ¿no? ¿Y en esa nueva etapa, ¿Cómo valoran la reunión eh, de la consejera Tapia con el ministro de Fomento? <laughs> Bueno, le tengo que decir exactamente lo mismo. ¿no? Eh, eh, venimos diciendo los últimos días que eh, el Gobierno vasco está esperando que en la relación bilateral que aspira a mantener y que viene manteniendo, pero sobre todo la que aspira a mantener con el Gobierno central... En ese contexto eh, pasemos de las palabras a los hechos y que las buenas intenciones que vienen proclamando los máximos responsables del Gobierno central pues se eh, materialicen en conductas, en comportamientos y en hechos reales ¿no? y auténticos. No vamos a ver si a lo largo de esta semana, primero en la reunión de hoy y después en la reunión a la que se refiere usted, que el jueves celebrará la consejera Tapia con el ministro correspondiente del Gobierno central, eh, podemos, tenemos ocasión o no de Ver materializadas esas, eh, al parecer, nuevas actitudes del Gobierno central con respecto al autogobierno vasco. No sé si en esta semana han analizado el escrito de la Fiscalía en torno a Margüello y si han decidido ya si el Gobierno va a solicitar cárcel también por las irregularidades en los contratos de Sakidechi. Bueno, el Servicio Jurídico está estudiando, no ya el escrito del fiscal, está estudiando el estado de la cuestión y. eh todavía hay margen para la, la presentación de los escritos de calificación correspondientes y por tanto bueno, pues ya se decidirá ¿no? eh por parte del servicio jurídico lo que vaya a hacerse hasta respecto todavía eh es una decisión que no se ha adoptado, en cualquier caso el gobierno está personado en ese pleito y el sentido de su personamiento, como siempre en este tipo de supuestos, es el de la defensa del interés público. ¿no? Y ese es el principio que va a guiar la actuación de la representación del gobierno Asco en ese y en, en todos los pleitos en los que eh, está personado como parte. Cuando muestra la disposición al acuerdo del Gobierno, eh, entendemos que estaría dispuesto a ceder en algunos preceptos que el Gobierno español entienda que deben cambiarse en, en torno a estas leyes. Bueno, yo he dicho cuál es la posición de entrada con la que el Gobierno vasco eh, se persona en esa eh, sesión, en esa reunión. ¿no? Es la de defensa al máximo de la constitucionalidad de las leyes cuestionadas por el Gobierno central, ¿no? las que en este momento están bajo la amenaza de un posible recurso ante el Tribunal Constitucional. La defensa de su constitucionalidad, si fuera compartida por la otra parte, conllevaría inexorablemente la retirada de los recursos. ¿no? Vamos a ver si esto es posible conseguir. Eh, a partir de ahí, poco más le puedo decir ¿no? sobre los términos en los que pueda estar desarrollándose la reunión. Vamos a ver. ¿no? De la serna, ministro, a da Torres, la torre, se ayudo a que E xuxo expreso, a la torre, a la lillera, a la retara, xa que todo oico a dar, e doriere queñua, que tamo lo anacendo Bueno, a ez e, bueno, espresoki dator berarekin egotera, baina bide batez, bidai batean dagoelako. Horrelako aurrekinik orain arte ere izan dugu, e, eh? joan den legialdian ere, ministroak izan dira hemen, eta hain zuzen ere, e, eh, azpigituren lanei buruzko e, eh, erantzuk izuna daukaten ministroak izan da daude Euskadin, eta Euskadin izan dituzte baita ere, ba, aman komunian Eusko Jaularitza erekin dauzkaten gaiei buruzko batzarrak. Beraz, ez da alde horretatik ikusita gauza erabat berri bat. Eh? Eh, bueno, horrek ondorio ondori horik izan dezakeen ala ez, edo hori eh, jarrera onaren isla den ala ez, ba, ikusiko dugu, batxarren ondoren, ba, maitxarik eman duen ala ez, esan bezala, eh, bueno, gauza bat da, e, eh, gobernu zentralak gai honen eta beste batzuen inguruan aldarrekatzen duen jarrera eta beste gauza bat jarrera aldarrikatu hori benetan egin kizunetan gauzatuko den ala ez bermatzea. Eta bigarren hau, oraindik ikusteke dago. E, izan diren atentatuak e, ditu jaularitzak, e, abirazen, bat baten bitartez. E, Berdinen izan dako eraso horretan, badakigu egua Euskaldunak e, daudela tartean, zein da jaularitzare duen azken berria. Bueno, e, jaularitzak dakianen, dakienaren arabera, oza, gaur gaurkoz jaularitzak daukan informazioaren arabera, e, zauritu bat dago, Iñaki eh, Jakuria izenekoa, e, momentu honetan ja ospitalean dago, Berlineko ospital batean eh, dago, Eusko Jaularitza jarri da kontaktuan bere zenitartekoekin, Eusko Jaularitzak bere iziki bi atal ditu, eh, arlo horretaz arduratzen ari direnak, bat kanpo harrematarako eh, unitatea eta bestetik eh, osasun eh, zaila. E, kasu honetan, eh, osasun e, eh, zailaren kasuan, ba, ikusteko e, osasunaren ikuspuntutik zerbait egin dezakegun, ala bere kasuan e, garraiatzearen ikuspuntutik, e, bera, e, zauritua garrat, garraiatzearen ikuspuntutik e, ba, zerbait egin dezakegun, ala ez. Nola nahi ere kontaktu hori ja eginda dago, eta zenitarteko ekeurek erabakiko dute ba, zer egin e, arlo batean eta bestean. Baina kontaktua e, jarrita dago. Esan behar da, Iñaki Lakuria Bilbotarra dela, eta Erasmus saioa egiten zegoela e, Berlinen. hain zuzen ere bera Zarigokoko e, fakultateko Euskal Unibertsitateko Euskal Herriko Unibertsitateko ikaslea da eta Erasmus saioa egiten zegoen bertan e, istripoa gertatu den istripoa edo e, enfin eginkizuna ger, e, gertatutakoa e, egitate hoiek e, gertatu diren unean e, bi lagunekin zegoen e, euskaldunak biak Neskak biak, baina biak daude ondo, eta ez daukate ere sauriturik, baten izena Kristina da, bestean izena Iratze da. Gaur e, e, laritzak ez daki gaur gaurkoz, beste euskaldunik sauriturik e, dagoen ala ez, e, gaur gaurkoz daukagun informazio bakarra hori da, baina ez dugu era bat baztertzen, ba, posibilitatea, e, azaldu daiteke, oraindik banakan bat ala beste, sauriturik, e, baina gaur gaurkoz daukagun konstantzia hori ze eta. ¿La consejera de seguridad les ha trasladado alguna medida extraordinaria ante las aglomeraciones de, de personas que se prevén en, en las festividades al hilo de estos acontecimientos? No hay medidas excepcionales previstas de cara a los próximos días. ¿no? Sí, lo mismo que ahora, es que nos queremos un comentar, ¿cómo ha sido o qué información tiene sobre el ciudadano Oscar herido en el atentado? Sí, efectivamente, la persona herida eh, se llama Iñaki Ellacuría. El Gobierno vasco ha entrado en contacto ya con sus familiares que se han trasladado esta mañana a Berlín. El contacto se ha trabado a través de dos unidades del Gobierno vasco, por, a través de la Secretaría de Acción Exterior y a través también del Departamento de Salud, en este último caso para atender a las posibles necesidades sanitarias o de traslado que pueda en su momento plantear la familia. ¿no? Hemos de decir que Iñaki Elleguría es el vecino de Bilbao. Es estudiante en la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Económicas de San Rico. Se encuentra cursando Erasmus en Berlín y en el momento del atentado, del, del hecho que ha provocado su lesión, se encontraba con dos amigas también vascas que se llaman Cristina e Irache y que se encuentran en este momento ilesas. Esta es la información que en este momento consta al gobierno vasco en relación con la afección a personas de origen vasco del suceso acaecido ayer por la tarde en Berlín. No descartamos del todo la posibilidad de que pueda aparecer alguna persona herida más, pero en, en cualquier caso, si existe alguna, en este momento no consta el Gobierno Vasco su existencia. ¿no? Bueno, E, egu berri hona opa dizuegu, datorren astebururako, eta ondo igarro dezazuela, gabon gaua eta finalte <gibu>